los saludos formales en esta mesa del lunes 7 de agosto de 2023. Mariana Álvarez, ¿cómo andas, Mariana? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación. Miguel Bregner acá en estudios, ¿cómo andas, Miguel? Bienvenido. Bien, más bien, muy buenos días y un gusto estar de vuelta acá. Mariela de Marco a la distancia, Mariela, buen día. Buen día a ustedes y a la audiencia. Y Santiago Gutiérrez, ¿cómo andas, Santiago? ¿Todo bien? Buen día, muy bien, saludo para el resto de los tertulianos y la audiencia. Vamos al primer tema. La cantidad de personas en situación de calle en Montevideo aumentó 24% en los últimos dos años. En 2021 eran 2.215 y ahora son 2.755. La información surgió del último censo realizado por el Ministerio de Desarrollo Social con el Instituto Nacional de Estadística. El relevamiento tuvo lugar entre el lunes y el martes de la semana pasada. Las primeras conclusiones fueron presentadas el miércoles por el ministro Martín Lema en el Parlamento. De las 2.755 personas en situación de calle, 1.360 viven y duermen a la intemperie, más del 48% si comparamos con 2021. Otras 1.395 personas viven en la calle, pero pasan la noche en algún refugio. En este caso, un aumento de 8% con respecto a 2021. Si se compara con mediciones anteriores, el número de personas que hoy están en situación de calle implica un incremento de 32% con respecto a 2020, de 58% frente a 2019 y de 98% si lo comparamos con la situación de 2016. Hablando en conferencia de prensa, el ministro Lema dijo que para combatir este problema no basta con aumentar los cupos de refugios, sino que se debe trabajar las causas. Aún entrando al núcleo duro, si no cerramos la puerta de entrada porque las personas entran en situación de calle, estamos siempre corriéndole atrás. Pero hay otro tema, que es que a veces los equipos van 4, 5, 6, 7 veces y la persona se niega. Por eso es que vamos a insistir que el Parlamento apruebe la ley de hospitalización involuntaria. Con respecto a las causas, el ministro Lema apuntó contra la maldita droga. Señaló que el consumo problemático está destruyendo una cantidad de vidas de jóvenes que, una vez que entran, ya no son libres de elegir el destino que quieren para su vida. Bueno, ¿cómo vieron estos números? ¿Cómo vieron este tema que se instaló a partir de este nuevo censo? A ver, había varios que querían discutir este tema. ¿Quién quiere empezar? Dale. ¿Yo? Dale. Bien. Primero que es un tema sumamente para mí doloroso, porque es quizás de las cosas que más impacto con la vida diaria tiene con todos nosotros. ¿Por qué? Porque lo vemos en nuestra vida diaria. Y las diferencias terribles entre la vida de uno y la de una persona que está sobreviviendo en la calle es muy duro, ¿no? Es impactante. Entonces, voy a intentar sacarle todos los filtros posibles de política partidaria, porque me parece que es un problema que tiene el Uruguay hace, no sé cuánto, pero digamos 20 años. Por lo menos los 17 que hace que sube sin pausa la cantidad de gente durmiendo en la intemperie o en la calle. Después podemos entrar en foco en cada uno de los gobiernos si tuvo soluciones transitorias, si había más cupos para los refugios nocturnos, si había menos cupos, si había más centros 24 horas, menos, si había más alternativas, menos. Pero como cuando hablamos hace un par de semanas de los números, de las cifras de seguridad, de las denuncias, este me parece que es uno de esos temas en el que voy a hacer hincapié en el mismo argumento que con ese tema. Uruguay necesita en 3, 4, 5 temas como estos dos pilares fundamentales para el desarrollo del Uruguay justo, acuerdos grandes de todos los partidos políticos, porque esto no se va a resolver ni en 2, ni en 3, ni en 4, ni en 5 años, sino que requieren política sostenida en el tiempo, sobre todo para un ministerio que ataca las consecuencias de algo que no tiene la responsabilidad. No es por las medidas que tome o no tome el MIDES puntualmente, que hay gente o no hay gente durmiendo en la calle, me parece. Tiene que ver, incluso ya nos dimos cuenta por la subida sostenida de 17 años, que incluso hasta quizás excede los ciclos económicos. Se puede profundizar en un momento complicado,
pero y retraerse un poco en un buen momento económico. Pero las causas tienen mucho que ver con la situación carcelaria, con la situación en la que abandonan las cárceles los liberados y las herramientas que tienen. El 52% de quienes están hoy durmiendo en la calle estuvieron en algún momento presos. Son la inmensa mayoría hombres, y casi todos tienen consumo problemático de drogas, que tienen consumo problemático de drogas de pobres, no tienen consumo problemático de marihuana de farmacia, ni de cocaína, ni de whisky. Entonces, tenemos un problema como sociedad que requiere una altura intelectual y espiritual de los partidos políticos, porque además el beneficio, como en las cifras de seguridad, no lo va a cobrar nadie, porque se va 15 o 20 años para adelante. Son beneficios reales de política que vale la pena hacer, para que valga la pena y que valga la pena. Después podemos entrar, si quieren, en qué está haciendo este ministerio al respecto para paliar una situación, pero las causas de fondo requieren... Primero, para mí, acercar un poco más, no sé si es la academia exactamente, uh-huh. Pero tenemos que trabajar mucho mejor y quizás también, obviamente, con recursos, la salida a la libertad de los ex reclusos. Está de por medio ahí la propuesta esta de Juan Miguel Petit, ¿no? El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, de uh-huh. entregar una tarjeta como tienen las familias beneficiarias de transición, del MIDES, digamos. De transición ahí está, para acompañar esa salida, ¿no? Y otra que cosa, uno se pone a pensar, es increíble que en todos estos años no se haya implementado una tarjeta. Seguro hay muchísimo para hacer. Yo hago lo mismo que hago con los temas que no son mi especialidad. Yo soy ingeniero agrónomo y puedo opinar de lo que leo y lo que me gusta tratar de hablar con la gente que sabe, pero creo que una parte es por ahí, creo que otra parte es acompañamiento psicológico, y creo que una parte importantísima, obviamente, son política de vivienda. Miguel. A ver, yo quiero separar este tema en dos. Digamos, el profundo es lo que habla Santi y después voy a hablar de él. Pero el primero es simplemente en la forma en que se nos presentan las cosas. Yo estoy cada día más irritado que en el cuarto año de gobierno me presentan las cosas como si fuera primero de marzo. O sea, en el cuarto año de gobierno me presentan este problema en la calle cuando me habían prometido que no iba a haber nadie en la calle, con una simpleza absurda en la campaña electoral, que todo lo íbamos a resolver, que estábamos preparados. Y me hablan en el cuarto año como ciudadano como si estuviéramos en marzo del 2020. Dicho esto, que simplemente muestra la mala calidad de lo que se está haciendo, ¿tá? Porque me pueden dar... O sea, este es un tema gravísimo, profundo, que... No me pueden decir ahora que vamos a hacer que esto, que el otro, que allá. Hay un problema gigante de implementación de una cantidad de políticas que están bien en el papel y muy mal en la vida real. O sea, me voy a otro ejemplo que un día lo podremos discutir. De las 10.000 bandejas, ¿cuántas están entregando? Pero ya no hay más comida en los merenderos. Porque se suspendió. Porque teníamos una solución técnica diseñada en un escritorio que era mejor. Entonces... Dicho eso, en el sentido de mi molestia gigante, porque el tema de la tarjeta para el que sale no es de tan difícil implementación. Cuesta plata y alguien que lo haga. No es que necesitamos ni una ley, ni nada. Entonces, el tema es que hay que ocuparse de los problemas y resolverlos. Este es un problema que no va a tener resolución simple, porque es un problema del mundo. El tema de la droga, el tema del narcotráfico, el tema del... Ahora, resolvamos los que salen de la cárcel, ¿qué hacemos? Y es un pedacito, no es todo. Resolvamos los de cierta edad que puedan tener... Es el 50%, no es poco. No. Sí, no, pero no es que estamos hablando de 20.000 personas. Ah, no, claro. Estamos hablando tantas personas por día, me perdí el número. Sí, por, no lo tengo de memoria 20, ahora. Pico personas, 29 por día, 26 por día. No es que estamos hablando 2.600 que te da vuelta cualquier cosa. Entonces, resolvamos de a uno los problemas. Porque en grande no lo vamos a resolver nunca y va a seguir creciendo al 50%. Todos lo vemos en la calle. Entonces, hay que hacer cosas, no hablar. Que se implemente, o sea, hay una responsabilidad moral de la sociedad uruguaya en no querer discutir el tema de las cárceles, el tema de los presos, el tema de los derechos humanos en las cárceles, el tema de la salida de las cárceles y el tema del cobijo al que no tiene y está, por diversas razones, en situación desesperante. Hay que resolverlo. No es que estamos hablando, son 2.000 y pico personas, 1.000 y pico en la calle. Estamos hablando de las cantidades que, digamos, no es que estamos hablando de cifras.
Y alguien tiene que decir, acá está, esta es la solución y probémosla 2 años. Si falla, haremos otra, pero no estar dándole vuelta. Y ojo, que reconozco el laburo de la gente que está trabajando con la gente en la calle y lo difícil que es, sea del MIDE, sea de los de las, ¿cómo se llama?, asociaciones voluntarias, de las iglesias. Es un trabajo, pero el gobierno tiene que tener acción. Eso es lo que yo le exijo. Mariela. Yo creo que analizar este tema de la gente en situación de calle sin enfatizar la cuestión de qué respuestas da el Estado uruguayo a las personas que caen en el consumo problemático de drogas me parece que es eludir el problema. Incluso la situación de que estas personas son caen en el sistema carcelario es el mismo problema. Siempre es el consumo problemático, que es lo que de verdad está dañando a la sociedad uruguaya en un millón de aspectos, inclusive en la deserción del sistema educativo. Es decir, hay millones de cuestiones que nos pasan en la sociedad donde cuando uno profundiza se encuentra el mismo problema, consumo problemático de drogas, que destruye a la persona, destruye sus vínculos, la expulsa del mercado de trabajo, la lleva a delinquir, o sea, toda una cantidad de cosas. Y en ese tema, la respuesta que da el Estado es muy mala, pero no es un problema de este gobierno, es un problema estructural, es un problema que el sistema de salud, que es el que debería tener las primeras respuestas, no las tiene. Es decir, nosotros tenemos un sistema de salud que todo lo que sea salud mental, incluyo el consumo de sustancias, aunque no sé si es un problema de salud mental, pero así veo que lo enfocan los que saben, la respuesta es muy mala. O sea, uno va a pedir una hora para un psiquiatra con un intento de autoeliminación y le dan fecha para dentro de 2 meses. Tengo amigas psicólogas que viven desesperadas porque tienen un paciente o una paciente que con ideas suicidas y la respuesta del sistema, sea en ACE, sea en las mutualistas, es 2 meses de espera para la consulta con el psiquiatra. Entonces, eso tiene que ver con una cosa más profunda, y capaz que disculpen si les parece que me voy del tema, que es cómo se distribuyen los recursos al interior del sistema de salud. Los uruguayos, individualmente, y el Estado, destinamos un montón de dinero a ese sistema, y la sensación que yo tengo es que al usuario del sistema, al destinatario del sistema, le llega poco en relación a lo que pone. Entonces, creo que este es un tema más. Después está, pero dejo para la próxima, la cuestión de la internación compulsiva, o como dice el ministro, involuntaria, que me parece que merece un análisis aparte. Vamos con Mariana y después retomamos eso. A mí este tema puntualmente me parece que es importante, porque como sociedad podríamos llegar a analizarnos como si fuéramos un organismo sumamente complejo, y las personas en situación de calle son un síntoma importante de varios problemas. Creo que de varios problemas que tenemos como sociedad en Uruguay, ¿no? O sea, el aumento, ¿no?, que se ha dado en este último tiempo de las personas en situación de calle, habla de algo mucho más complejo que cada una de las aristas que estamos viendo, ¿no? Que las personas que privadas de libertad que son liberadas, que el consumo de sustancias. Habla de que es difícil y que se está haciendo cada día más difícil insertarse en la sociedad. Uruguay se está volviendo un país complejo, y cuando hablamos de salud mental, de los problemas de salud mental que tienen las personas, como ahora veo que es como para donde se está volcando un poco la tertulia, hay que ver también lo que tiene que ver con las tasas de suicidios también. O sea, las personas en situación de calle son un síntoma más de problemas que tenemos como sociedad. Yo creo que hablar de lo que es el consumo problemático de drogas, ¿no?, como... O sea, y cortar ahí no es suficiente, porque si hablamos de consumo problemático de drogas, como decía Santiago al principio, tenemos que hablar de todas las drogas. O sea, de todas las drogas. Y sí, estas personas tienen una situación mucho más vulnerable porque justamente caen en drogas que son las más dañinas de todas, ¿no?
Pero entiendo que hay que también empezar a trabajar en lo que tiene que ver con salud mental y entender por qué es que estamos tan narcotizados como sociedad. ¿Qué es lo que pasa que se está haciendo difícil de tragar el estar en esta sociedad? Y si hablamos, a mí cuando decimos porque los vemos, ¿no? Vemos a las personas en situación de calle, me acuerdo de sketch, ¿no? Donde hablamos de no quiero ver determinadas situaciones, ¿no? No quiero ver lo que molesta, ¿no? O sea, sacame esas personas de ahí porque no las quiero ver, ¿no? Pero yo no dije eso. Y digo, ¿qué es lo que pasa cuando con las cosas que tampoco vemos? Entonces, creo que sí, que hay se puede llegar a dividir y hacer un desglose respecto a, bueno, problemas de consumo de sustancias, pero hay que ir más allá, hay que ir a ver el porqué y a analizarlo de forma global. Hay que ver también el tema, bueno, de qué es lo que pasa. Hay varios oyentes que plantean, dice Juan, por ejemplo, ¿el consumo de sustancias es posterior o anterior a la caída en situación de calle? Muchos consumen para poder dormir, dice, y hay varios exacto. que van por ahí. Exacto, o sea, porque justamente se ve, sí, porque digo, hay que analizar justamente las causalidades y también lo que tiene que ver con el consumo de sustancias desde el porqué. ¿Qué es lo que lleva a la persona a tener que estar en esa situación? Es porque la realidad se hace difícil de tragar y hay que narcotizarse. Y esto pasa tanto con personas de situación de calle que caen las sustancias más dañinas, como con las personas que tienen que ir, como tú decías, Mariela, a un, digamos, a una mutualista, al psiquiatra, porque están con situaciones bordes, ¿tá? Yo creo que también, a ver, respecto a lo de las personas privadas de libertad, ¿no? Que parece, o sea, son 26 personas por día, o sea, somos un país de 3 millones. No debería de ser tan difícil, ¿no? Como decía Miguel, tener una solución, por lo menos hacer algo paliativo y que después se pueda llegar a una solución e ir ajustando para una solución definitiva, ¿no? Y respecto a lo que tiene que ver con la ley de hospitalización involuntaria, me parece que es de tener mucho cuidado, ¿tá? Porque cuando hablamos de quién va a determinar que hay una persona que tiene que ser hospitalizada porque consume determinada sustancia, ¿no? O sea, ¿cuáles son los factores que se van a tener en cuenta? ¿Dónde queda la voluntad de la persona? Estoy hablando ahora a la luz también de un proyecto de ley, que todavía no sé si se aprobó, que tiene que ver justamente con la internación voluntaria, ¿no? Con decir, desde el vamos, una persona que se encuentra en el umbral de una situación de consumo problemático y dice, bueno, yo quiero que se me tenga presente mi voluntad mañana cuando ya no pueda tomar esta decisión. Ese sí, ese se aprobó, bueno, ya tiene sanción definitiva, ¿no? ¿Sí? Sí, bien. Sí. Bueno, en este caso, cuidado también. Cuidado con esto. Bueno, por una alusión, en realidad, pensé que había quedado claro, pero obviamente por el tiro por elevación del sketch, hice referencia a una cosa evidente que nos pasa a todos cuando salimos de nuestra casa, porque todos tenemos todas las comidas y todas las comodidades que son de justicia en este país. Nadie puede dejar de reconocer que es impactante, doloroso y triste ver personas en situación de calle en la esquina de la casa de cada uno. No porque me molesta que pase, no me molesta que estén. Me parece una obviedad y no debería tener que aclararlo en una conversación de gente grande. Yo creo que hay que tener ojo de hacer las cosas uruguayas. Empezamos a analizar y obviamente es multicasual, multiproblemático, hacemos una cantidad de grupos, de estudios, para estudios, etcétera, y siguen pasando los años y sigue habiendo los 2000 y pico personas en calle, los 1800. Acá cada uno tiene que cumplir su responsabilidad. El MIDES no se ocupa de la droga. El MIDES se ocupa que no haya gente en la calle y que se ocupe. Y si tiene que resolver para los 26 con una medida de los 26, que sea por lo menos una medida para probar. Lo que no puede pasar es que estemos en discusiones estériles entre, pero en el año, hace 5 años había 18 más porque no había lugar y ahora sí hay lugar. ¿Cuál es la magia de conseguir lugar y pagar residenciales? No es la, o sea, si alguien considera que es la solución, ya está, es una solución nueva y ojalá haya 30 soluciones nuevas, pero que cada uno se ocupe lo suyo, que el país tiene que resolver la globalidad, no hay ninguna duda. No hay ninguna duda que no debería haber la cantidad de niños bajo la línea de la pobreza que hay, no hay ninguna duda que no debería haber el déficit alimentario que hay, no hay ninguna duda. Hay más de 100,000+ personas en el Uruguay que no tienen seguridad alimentaria y después le cortamos las ollas por razones. Entonces yo creo que cada uno que se ocupe lo suyo, el MIDES que resuelva el problema, aunque sea transitoriamente,
O sea, no es la resolución definitiva, no es la resolución definitiva. El Ministerio del Interior que resuelva el tema de la salida de las cárceles. A ver, Mariana, Mariela. No, yo volviendo al tema de la internación compulsiva, que para el ministro de Desarrollo Social parece ser una solución y una cosa urgente. Yo digo, me parece extremadamente grave que se analice con tanta ligereza una cuestión que se lleva por delante los derechos de la gente. Es decir, ya es ley, como decías tú, Romina, la declaración de voluntad anticipada de que si llego a tal lugar admito o acepto que me internen, si soy un consumidor problemático. Pero acá estamos hablando del grupo que no firmó esa autorización, y por lo tanto, digamos, gente que elige, es verdad, se discutirá si la elige con más libertad o menos libertad, porque es un consumidor, pero elige no tratarse. Pero lo que peor me parece es que el sistema no da respuesta por un tema de cupos, por un tema de mala respuesta, a las personas que quieren tratar una adicción. Entonces, estamos poniendo como solución que haya más gente exigiéndole a ese sistema que no tiene lugar para la gente que quiere. Nosotros le decimos no, pero además vas a tener que atender a los que no quieren. Sin contar que además... todas las personas que tratan adicciones dicen que la persona que no tiene intención o que no tiene voluntad o que no tiene, en fin, la estructura para encarar el desafío que implica dejar de atrás una adicción, obligarla no sirve para nada. Y la internación en sí misma no necesariamente es solución de nada, porque bueno, la internación no puede ser para siempre, esa persona vuelve al consumo. Entonces, me parece que es un tema tan serio, y que se lleva tantas vidas de los consumidores y de sus personas de su entorno, que manejarlo con esa ligereza, la verdad, a mí me genera muchísimo rechazo y muchísima alarma. Primero, porque además yo quisiera, la verdad, quisiera que esté hablando de este tema la gente del Ministerio de Salud Pública y no el Ministro de Desarrollo. No tengo. Yo creo que, digo, estoy ahí de acuerdo con Miguel con el tema de tomar, o sea, esas medidas, aunque sean paliativas, pero urgentes, ¿no? Pero otra vez me quiero resaltar, bueno, lo que tiene que ver con la erosión social que venimos viviendo. ¿No? Hay un tema de erosión social muy fuerte, y yo creo que otra vez vuelvo a destacar, esto creo que es un síntoma de erosión social y de lo difícil que se está haciendo justamente sostener la vida, ¿no? para muchas personas que están en situaciones sumamente vulnerables. Respecto a, bueno, hay soluciones que tienen que ser de corto plazo, ¿no? Y hay soluciones que tienen que ir más allá, ¿no? Esto de la hospitalización voluntaria, se me hace como esa idea de la solución, digamos, que puede ser la más radical desde el punto de vista de solucionar ese tema, de sacarlos de la situación de calle, y creo que no tiene que ir tampoco el objetivo en que esa persona salga de ese lugar, digamos, sin que haya toda una elaboración del problema que es mucho más profunda, que es lo que venimos hablando del tema de la erosión social, de la salud mental, de qué es lo que pasa con las sustancias. Cuando yo hablaba del tema de verlos, o sea, de verlos, hablaba desde el punto de vista del síntoma, ¿tá? Que es lo que nosotros, por ejemplo, cualquier persona que esté en el centro caminando, que estemos por Montevideo, tenemos justamente ese golpe de realidad permanente, y que es lo que hace que a veces sea como en lo que nos enfocamos más, en lo que vemos más inmediatamente, pero quiero ir también al tema de qué es lo que pasa con aquello que tampoco vemos, ¿no? O sea, si con lo que vemos a veces tenemos determinado, imagínense este crecimiento que viene dándose desde hace, o sea, más de 20 años de forma ininterrumpida, y donde vemos que hay fallas, y bueno, lo vemos
todos los días, porque forma parte justamente de la sociedad de aquellas personas que, como decía Santiago, tenemos todas las cosas que necesitamos para vivir cómodamente, pero ¿qué sucederá todavía con aquellas cosas que no tenemos la posibilidad de ver, no? ¿Alguno le quedó algún punto? No, solo una cosa que se habló al pasar, creo que no es el quid de la cuestión y lo que he tratado de evitar, y no hemos caminado por ese tema de creo que es muy negativo, sobre todo para la gente que consume información y que lee las noticias y que se trata de hacer una postura sobre el tema, ver dirigentes políticos que tuvieron responsabilidad, que tienen o tuvieron responsabilidades en esta administración o la administración o en las administraciones pasadas, echándose la culpa. Vos no podés hablar porque en tu gestión subió tanto, y ustedes dijeron que tal cosa y subió tanto, y subió tanto, y subió. Lo único que sabemos es que sigue subiendo. Entonces, lo que está haciendo el Estado uruguayo, que es lo que hemos dicho todos, con gobiernos de distinta color, no alcanza, o no estamos entendiendo bien, uh-huh. que creo que va muy en línea con lo que bien dice Mariana, no estamos entendiendo bien la raíz o el calibre del problema, creo que son las dos cosas. Sí, creo que hay cosas que está haciendo la administración que son buenas, particularmente sustituir paulatinamente y aumentar, sustituir los centros de noche, solo los refugios de noche, por los 24 horas, y aumentar los 24 horas paulatinamente para que obviamente la gente no tenga que estar esperando que abra el refugio, que llegue la noche, para poder estar en un lugar, tener un plato de comida y poder darse una ducha y tener una cama. Esto es el fin del camino, ¿no? O sea, es poner un techo, poner una chapa, para que lo que es de justicia, pero no solucionar la raíz del problema. Que creo que estamos todos de acuerdo que tiene cuestiones de salud mental, que tiene cuestiones de adicciones, que tiene cuestiones. Mariana lo trata de una forma súper interesante para conversar y que lo hace mucho más complejo, ¿no? Que es, discutamos de alguna forma qué es lo que está haciendo insoportable vivir en esta sociedad. Obviamente tiene que ver, mi percepción es que la mitad de estas personas que salieron de la cárcel salieron y no tenían más vínculos con su vida anterior, ni su familia, ni sus amigos, ni un trabajo, ni a dónde caer. Salieron con una mano atrás y una mano adelante a ver qué pasaba, a sobrevivir a una ciudad que sigue para adelante. Y creo que eso es fuerte, es muy fuerte, y es por eso es doloroso. Porque la consecuencia de verlo es muy impactante, porque lo que está detrás es tremendo. No, simplemente siguiendo el razonamiento de Santi, que estoy muy de acuerdo, yo creo que tanto el tema de seguridad como este tema de la gente en la calle ha demostrado que es un tema de mucho más profundidad, y sería interesante que se saque de la comidilla electoral. De la comidilla electoral, que digamos, hasta el viernes nos puteamos y cada uno le dice al otro lo que quiere, y después empecemos a pensar otra cosa, porque no tiene sentido. Está demostrado que no se resolvieron los problemas, está demostrado que es mucho más complejo de lo que todo el mundo creía. Un poco de humildad y de escucharnos todos a todos. Este país está dividido electoralmente en dos mitades, pero no en querer resolver los problemas. Entonces, creo que hay que algunos temas empezar a sacarlos del día a día. De acuerdo, y cuente conmigo. ¿Les queda algo a Mariela, Mariana? No, solo decir que la propuesta de Petit, del comisionado parlamentario para el sistema carcelario, a mí me parece bien lo de dar una partida para estas personas, pero si no resolvemos la cuestión de las adicciones, el dinero va a terminar uh-huh. en el traficante. Bueno. Entonces, digamos, me parece que por eso requiere una mirada más profesional, menos improvisada, pero sobre todo requiere no eludir la cuestión de las adicciones, que para mí es la que determina todo. Estas personas no pueden volver a casa porque, vamos a decir la verdad, nadie quiere vivir con un adicto, porque es muy difícil vivir con un adicto. Entonces, es lo que yo decía antes, la adicción rompe los vínculos, rompe la inserción en el sistema educativo, en el sistema de trabajo, y los lleva a la cárcel y después a la calle. Entonces, me parece a mí que es por ahí, y ahí es donde el Estado no está dando respuesta. Porque por lo menos de respuestas en el transitorio hasta que encuentre la respuesta global. Ese es mi único punto. Sí, porque hay una cuestión que tiene que ver con la vida de esas personas. Claro.
que en la medida que se siguen en esas situaciones y que van perpetuando justamente el estar en situación de calle, cada vez se hace más difícil luego su reinserción social por todas estas cosas. Ahora, con el tema del consumo problemático, yo creo que hay que ir al porqué, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de tanto consumo? Y ir ahí también y atacar, porque a veces justamente con este tema de la internación que se plantea como solución, yo creo que los síntomas hay que tratarlos, o sea, no hay que taparlos. Y creo que es importante, o sea, justamente tener esa mirada íntegra, ¿no? Y de ver esto como un síntoma más de una sociedad que está cada vez más erosionada y donde se hace cada vez más difícil vivir. Mirá, Juan, lo que plantea desde la audiencia. Dice, vivimos empastillado, con récord de suicidios per cápita, y no tenemos guerras, terremotos, volcanes o tsunamis. ¿Será que necesitamos desafíos? Dice. Wow. Bueno, vamos a conquistar algo. No, yo creo, y si quieres lo dejo como propuesta para no sé cuándo, pero creo que los principales partidos políticos de oficialismo y oposición, si quisieran verdaderamente tener una mirada del Uruguay del futuro libre y justo, deberíamos por lo menos en tres pilares, creo que cuatro, porque una mesa tiene cuatro patas generalmente, tener acuerdos macro que se sigan durante las administraciones, un compromiso importante en pobreza infantil, en seguridad, que involucra muchísimas cosas, y en gente en situación de calle. El cuarto después lo discutimos. Bueno, Mariana, ¿qué ibas a decir que justo se cortó? No, que quería poner, estábamos hablando de acuerdos en lo que es pobreza infantil, y Cristina Lustenberg viene haciendo un muy buen trabajo al respecto. Quería muy bien, hablar de eso. Que se acaba de lograr un acuerdo importante a nivel político global. Así que creo que hay luz como para seguir sumando. Ay.